Luego de trabajar sin parar en los escenarios, la actriz Maribel Guardia dio a conocer que decidió retirarse temporalmente tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. Julián Figueroa murió el pasado 9 de abril debido a un infarto de miocardio. Actualmente, Maribel actuaba en la obra Lagunilla, mi barrio, junto a Laura León, Ariel Miramontes, Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisoño, entre otros. De hecho, el pasado fin de semana se desconocía si la actriz haría presencia en la obra, pero no apareció. Finalmente, en el programa Ventaneando confirmaron que la actriz costarricense de 63 años dejará los escenarios temporalmente porque se encuentra muy afectada. La comediante Alma Cero reemplazará a Maribel en la obra Lagunilla, mi barrio. El compositor y cantante de música regional mexicana Julián Figueroa Fernández, hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastián, falleció la noche del 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Tras el fuerte suceso, la famosa compartió su reciente experiencia con sus fanáticos a través de algunos mensajes de Instagram, ya que el público se ha acercado a ella para externarle sus propios momentos de duelo ante la pérdida de un ser amado. Sé tu dolor, yo lo pasé y sigo pasando. Es un sueño de nunca despertar. Que Dios nos fortalezca, le escribió una usuaria. Ante esto, la celebridad respondió: ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo, ya los veremos algún día. Continuó diciendo: yo vi a mi Julián lleno de luz con una sonrisa inmensa y me abrazó. Maribel agregó que vio a su hijo cuando rezaba y llegó a ella lleno de luz. Cambió su dolor, reiteró en otro comentario.